Se sabe que Peñarol ha estado buscando un zaguero. Desde que se fue el Tito, los hinchas se preguntan, ¿a quién va a fichar Peñarol para ocupar ese lugar? Muchos de nosotros estamos convencidos de que Paco Rodríguez no puede jugar con Kyle Macker. Como ya sabes, cada vez que el mercado de transferencias está abierto, Peñarol normalmente nos tira 20 nombres diferentes y en realidad solo uno o dos de esos jugadores se convierte en jugador de Peñarol. El nombre Maxi Falcón ha estado en todas las redes sociales hoy. Allen Paneur nos informa sobre Maxi Falcón en Twitter. Dice, atención. El zaguero Maxi Falcón está a un paso de ser nuevo jugador de Peñarol. Un año de contrato con opción a una segunda temporada. Faltan resolver algunos detalles con Colo-Colo para su salida, pero es prácticamente un hecho que será aurinegro. Ahora, en su mayor parte sabemos que el equipo deseado por Maxi sería Nacional. ¿Te molestaría que Maxi viniera a jugar a Peñarol? O sea, es decir, que Nacional también está tratando de fichar a Maxi. Hay muchos que saben que Maxi es hincha de Nacional y le gustaría jugar en Nacional. En mi opinión, no me molestaría si viniera Maxi. Todos sabemos lo buen zaguero que es y fue gran parte de ese equipo de rentistas que se convirtió en campeón de la Apertura en 2020. Poco después de ganar la apertura, se fue a Colo-Colo, donde fue figura con el equipo. Los hinchas y sus compañeros se enamoraron de él. Acá hay algunas estadísticas de Deportes Cap en Twitter de Maxi Falcón a lo largo de su carrera. Como puede ver, sus números no son tan malos. Todavía es un jugador muy joven y tiene mucho margen de mejorar, pero creo que puede aportar mucha dureza a Peñarol. Necesitamos un zaguero que sea bueno en el aire, tipo Ramón Arias. Y bueno, hay que tener cuenta de que Maxi en las últimas semanas ha visto muy poca actividad. Ahora, si llegará a Peñarol, automáticamente se convertiría en parte del once titular. Ruglio ha expresado que aunque sabe que Paco Rodríguez no ha tenido el mejor comienzo para Peñarol, todavía tiene toda la fe en que Paco volverá a su mejor forma. ¿Te gustaría ver Maxi Falcón arrancar de titular si es que llega a Peñarol? Déjeme saber lo que piensa sobre Maxi Falcón y si sería una buena opción para Peñarol. Mañana estaré subiendo un video donde analizamos el próximo rival de Peñarol en la Copa Sudamericana, Sporting Cristal. 2 seconds later. Justo cuando estoy a punto de terminar este video, recibí estos dos tweets. ¿Hay alguna sorpresa sobre por qué los hinchas de Peñarol están tan frustrados cada vez que se abre el mercado de fichajes? Fabián Bertolini tiró en Twitter diciendo, desde Chile insisten que Colo-Colo no liberará a Falcón. El equipo pagó 650 mil dólares por el 50%. El jugador está con una molestia muscular, pero podría estar a la orden el domingo. Seguimos con más. En BQV Fútbol, el representante de Maxi Falcón, Maxi Arias, arribará en las próximas a Montevideo para definir el futuro del futbolista que actualmente está en Colo-Colo. O sea que me están volviendo loco. ¿No? No solo a mí, pero a los hinchas de Peñarol. Supongo que veremos qué pasa en las próximas horas. Bueno, gente, si te gustó el video, deja un like, suscríbete y nos vemos mañana con el video donde vamos a estar analizando Sporting Cristal. Cuídense, chao.